¿sabes qué día es hoy? 29 de abril. Sí, ¿qué día es hoy? Es el Día del Animal. Bien. Y en su festejo, en Mar del Plata, ¿sabes lo que van a hacer? Van a liberar, van a poner a 20 pingüinos que han sido rescatados otra vez en libertad, otra vez en contacto con el agua. Bien, y por eso vamos a hablar con Alejandro Sauvidet, director científico del Delfinario, de allí de Aquarium. Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Diego Zucalesca, Tamara Gendel te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contame primero que nada qué significa para vos este día en particular, trabajando allí, dedicándote a esto. Bueno, no, es parte de un proceso que termina con la liberación de los animales, pero es algo que venimos trabajando siempre, ¿no? En la recuperación de fauna marina. Hola. Pero para las personas que se ha puesto, supongo, este día para que tomemos conciencia, ¿qué le podemos decir? No, básicamente nosotros, te imaginás que siempre estamos trabajando con animales, es una fecha muy importante para todos los que trabajan en el parque, pero es muy interesante el tema medioambiental. Es decir, los pingüinos para nosotros, más allá de ser unos animales muy simpáticos, son indicadores, ¿no?, de lo que está pasando en el medio ambiente, sobre todo en el mar, lo que está pasando con el petróleo que se encuentra en las costas nuestras. Alejandro, te pedimos por favor si podés bajar un poquito el volumen de la computadora, que está de alguna manera acoplando, y preguntarte en qué consiste la actividad que van a realizar hoy con los chicos. Sé que hay actividades especiales para, bueno, las escuelas de allí del municipio, ¿no? Sí, hoy justamente invitamos un grupo de chicos, cerca de 200 chicos, para que estén con nosotros en este proceso tan importante que es la liberación de estos animales. Claro. Bien. Es un poquito para que tomen conciencia de la fragilidad de los ecosistemas y que estos animalitos, si nosotros no llegamos a tiempo, realmente no, nadie los va a salvar, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer una persona desde su casa? Digamos, una persona que le dicen, bueno, tenés que tomar conciencia de qué, cuál es el cuidado que tenemos que tener más allá de nuestras propias mascotas, ¿no? Porque, digamos, no somos responsables nosotros de lo que está sucediendo, por ejemplo, con el petróleo. Es algo que, nos excede. Sí, sí, sí. No, básicamente, mira, la gente que tiene mascotas, que tiene tus animales, son parte de su familia, ¿no es cierto? Es decir, ellos saben muy bien, los consideramos parte de nuestra familia y hacemos todo lo que podamos hacer como cualquiera de nuestros familiares. Por ahí la pregunta tiene que ver un poco más con qué podemos hacer con los animales del medio ambiente que nosotros podemos fortuitamente encontrarnos con algún problema. Es decir, claro. Si vamos a clase, encontramos algún lobo marino, algún pingüino, inclusive, bueno, qué sé yo, los animales que están solos en la vía pública, ¿no es cierto? Básicamente hay que llamar a los entes que están reglamentados y autorizados para manejar cualquier tipo de fauna, es decir, ya sea fauna doméstica que está silvestrada o cualquier animal que se encuentre en su medio ambiente o cerca de su medio ambiente. Siempre recurrir a los centros autorizados para tales tareas, ¿no es cierto? Bien. No tomar la iniciativa porque puede ser un problema, tanto para el animal como para la persona en la que toma la iniciativa. Bien, Alejandro Sauvidet, director científico del Delfinario de Aquarium, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Bueno. Y saludo a todos los chicos que disfruten de esa actividad. Digamos también que hoy se conmemora este día por el fallecimiento del doctor Albarracín, uno de los principales fundadores de la Sociedad Protectora de Animales, que tanto ha hecho por sus derechos. Así que vale la pena recordar esto que vos decías bien, Tamara, bueno, de qué podemos hacer con las mascotas. En principio, cuidarlas y respetarlas. Tomar conciencia y que ellas también vivan mejor en este planeta.